Hola. Año 1923. España está siendo gobernada por el régimen de la Restauración. Es decir, durante esta época España era una monarquía constitucional donde solo gobernaban dos partidos, el Partido Liberal y el Partido Conservador. Estos dos partidos representaban a las clases altas y colaboraban entre los dos para mañar las elecciones y así ganar ellos siempre. Esto puede parecer que no es el sistema más democrático del mundo, porque no lo es. Este régimen era muy impopular entre los españoles y, aprovechando esto, en 1923 el general Miguel Primo de Rivera, con la ayuda del rey de España, hace un golpe de estado y convierte a España en una dictadura militar. Pero con el tiempo, esta dictadura también se va haciendo muy impopular, hasta que en 1930, Primo de Rivera se queda sin apoyos y dimite como dictador. Al ver esto, el rey Alfonso XIII intenta volver al régimen de la Restauración, volver a instaurar un régimen parlamentario antidemocrático. Pero el problema es que, llegados a este punto, nadie quiere volver a ese régimen. De hecho, la oposición acaba de firmar el Tratado de San Sebastián, que es una alianza de partidos de izquierda, de derecha, regionalistas e incluso socialistas, que se oponen al rey. Todos estos partidos no quieren volver al régimen de la Restauración. Quieren empezar un nuevo régimen, uno basado en la libertad y en la democracia. Estos partidos querían echar al rey y hacer España una república. Así que en 1930, Fermín Galán y Ángel García hacen en Jaca un golpe de estado y proclaman la Segunda República Española. El golpe de estado fracasó y los dos fueron fusilados. 4 meses después, el gobierno de España convoca elecciones municipales. Estas son para elegir a los alcaldes de cada ciudad o pueblo, claro. Pero la gente no se las toma así. La población se las toma como una especie de referéndum de apoyo a la monarquía. Y lo que acaba pasando es que, en la inmensa mayoría de las ciudades grandes y medianas, ganaron las elecciones los partidos republicanos. Lo que hizo que la gente pensara que la monarquía se había acabado. Empezaron a circular rumores de que el rey Alfonso XIII había huido del país. Y la gente salió a las calles a celebrarlo. En Valencia, Madrid, Barcelona, todas las ciudades se llenaron de muchedumbres cantando himnos republicanos e izando la bandera tricolor. Y mientras que todo esto pasaba, el gobierno no podía hacer nada. Cuando quedó claro que el pueblo quería la república, al rey no le quedó otro remedio más que irse del país. Y poco después, el 14 de abril de 1931, se proclama por fin la Segunda República Española. En nada toma el control un gobierno provisional, compuesto por republicanos de derechas, de izquierdas, regionalistas y socialistas, que escribirían la nueva constitución de la república. Pues ya está, ¿no? Lo habían conseguido. A partir de ahora España sería una república democrática, y todos sus ciudadanos vivirían en libertad por siempre jamás. Pues no. Mirad, en mayo de 1931, un mes después de la proclamación de la república, unos monárquicos se juntan en Madrid para hacer un mitin de cosas monárquicas. Y uno de esos monárquicos se pone a gritar cuando llegan al evento: ¡viva el rey! ¡Viva el rey! Lo que pasa es que el taxista que había llevado a esos monárquicos al evento era republicano, así que le responde: ¡viva la república! ¡Viva la república! Entonces los monárquicos se ponen a pegarle con un bastón y empiezan a venir más republicanos para defender al taxista. Total, que cada vez va yendo más y más gente al sitio hasta que al final se monta una pelea increíble entre monárquicos y republicanos. Estos enfrentamientos seguirían durante los próximos 2 días. Empieza a haber rumores de que el taxista ha muerto y los republicanos, enfadados, deciden vengarse quemando iglesias, porque la iglesia se había declarado una aliada de la monarquía. Este furor se extendió por toda España. En el país se atacaron alrededor de 100 conventos, y el nuevo gobierno republicano prácticamente no hizo nada para evitarlo. Esto no es más que un ejemplo para que entendáis el clima político de la época. La Segunda República fue una época de mucho progreso para España, pero también fue una época de mucho caos y conflicto social. Y para entender este conflicto, aunque me duela mucho, toca hablar de las facciones políticas de la España republicana. Antes de nada, quiero que sepáis que durante la Segunda República hubo muchos, pero que muchos partidos políticos. Acción Republicana, Partido Republicano Radical, Esquerra Republicana, Comunión Tradicionalista, Agrario, Bloque Obrero y Campesino, Derecha Libera Republicana, PNV, PRR, SASR, FRG, Partido Socialista, la CEDA, FEDEJONS, PRP, PRC, la Lliga, Unión Monárquica. Pero como sería un coñazo hablar de todos ellos, vamos a agruparlos en facciones que vamos a representar en un eje de izquierda a derecha, según sean más revolucionarios o más conservadores. En el centro tendríamos a los partidos republicanos, que son partidos que defienden la república y el liberalismo. Son capitalistas. Su mayor apoyo son las clases medias y los intelectuales. A su izquierda están los socialistas. Estos serán representados por un sindicato, la UGT, y un partido político, el Partido Socialista Obrero Español, o PSOE. Este partido es revolucionario y
anticapitalista. Quiere transformar España en una sociedad socialista. Pero como sabe que hacer la revolución es difícil, el PSOE está dispuesto a colaborar con los demás partidos republicanos para mejorar la vida de los trabajadores desde el gobierno. Su principal apoyo son los obreros industriales y algunos campesinos. Más a la izquierda del PSOE están los anarquistas. Estos están representados por un sindicato, la CNT, y no tienen partido político porque están en contra de los partidos políticos. La CNT también es anticapitalista, pero a diferencia del PSOE, la CNT no quiere colaborar con el gobierno, sino directamente abolirlo y hacer que el Estado esté controlado directamente por los trabajadores. Sus principales apoyos son también obreros y, sobre todo, campesinos pobres. A la derecha de los republicanos está la derecha conservadora. Esta gente en general no estaba a favor de la república y muchos querían que volviera la monarquía. Eran muy conservadores y muy religiosos, y no estaban muy comprometidos con la idea de la democracia. La mayoría de sus apoyos venían del clero y de las clases altas, que con la república han perdido mucho de su poder. Y a la derecha conservadora, está la Falange y los carlistas. Los carlistas son unos pesados. Y la Falange era un pequeño partido político que se formó durante la República por un tal José Antonio Primo de Rivera, el hijo de Miguel Primo de Rivera, el dictador de antes. Este era un partido fascista que nunca llegaría a ser muy grande, pero que siempre fue muy violento. Aparte de toda esta gente, tenemos a los regionalistas, partidos como Esquerra Republicana, el PNV, Orga. Estos partidos pueden ser de izquierdas o de derechas, y lo único que quieren es más autonomía para sus regiones. El gobierno provisional de la República estaba compuesto por republicanos, socialistas y regionalistas, que pronto se ponen a hacer las medidas progresistas que se habían propuesto, iniciando así el bienio reformista. En junio del 31 se convocan las primeras elecciones de la República, con sufragio universal masculino. Los partidos del gobierno provisional acaban ganándolas, y ahora que ya está consolidada la República, el gobierno empieza a hacer reformas progresistas. Empiezan a financiar un montón la educación, construyendo escuelas para que todo el mundo pueda tener acceso a la cultura y restándole a la Iglesia la gran influencia que tenía en la enseñanza. Además, se aprueba la ley del divorcio y el sufragio femenino. Ahora las mujeres también pueden votar. Largo Caballero, el ministro de Trabajo del PSOE, mejora las condiciones laborales de los campesinos, reduciendo su jornada laboral a 8 horas, y le da más poder a los sindicatos obreros, con la ley de jurados mixtos. Manuel Azaña, el ministro de Guerra, intenta modernizar el ejército español. Además, derroca la ley de jurisdicciones, o sea, ahora es legal criticar al ejército. Y poco después de la proclamación de la República, el gobierno le promete a Cataluña autogobierno, con un estatuto de autonomía. Todas estas medidas parecen bastante normales hoy en día. O sea, hoy en día en España, Cataluña tiene un gobierno propio, las mujeres pueden votar, el divorcio existe, la educación es gratuita y no la controla la Iglesia, es legal criticar al ejército y nadie tiene que trabajar 12 horas al día. Pero para la época, estas medidas eran muy radicales y hacen que el ejército y la Iglesia empiecen a odiar a la República. Y además, todas estas medidas anti-Iglesia hacen que los republicanos más conservadores se salgan del gobierno, dejando un gobierno muy de izquierdas en el poder. Y este gobierno es el que se encarga de escribir la nueva Constitución Republicana, que acaba siendo una de las constituciones más progresistas de la época, lo que enfada aún más a la derecha. Y además de todo esto, el gobierno también puso en marcha la Reforma Agraria, que era un programa muy ambicioso por el cual la República le obligaba a los terratenientes de clase alta a venderle sus tierras para luego redistribuirlas entre los campesinos pobres. Estas son buenas noticias para los campesinos, que se están muriendo de hambre, pero obviamente no le hace mucha gracia a los terratenientes, porque ya no van a poder explotar a sus campesinos. Con todas estas reformas, la República se ha enemistado con la Iglesia y las clases altas, y es en medio de esto, en agosto de 1932, que el general Sanjurjo da un golpe de estado para tratar de derrocar al gobierno y traer a la monarquía de vuelta a España. Pero el golpe fracasa, así que la república continúa. Volviendo a la reforma agraria, esta tenía a los campesinos muy ilusionados, porque por fin iban a tener tierras para trabajar ellos mismos. Pero hay un problema. La reforma va muy lenta. Los campesinos no quieren esperar más, quieren sus tierras ya, porque literalmente se están muriendo de hambre. Esto hace que los campesinos se sientan decepcionados con la república, lo que hará que muchos se hagan anarquistas, porque, como podéis entender, a los anarquistas no les gusta nada la república. La CNT lleva estos 2 años de república haciendo huelgas y atentados para acabar con ella. Os recuerdo que los anarquistas están en contra de cualquier tipo de gobierno, incluso uno de izquierdas. Ellos no creen que la reforma agraria sea la solución para la pobreza de los campesinos. Creen que lo que los campesinos tienen que hacer es coger la tierra y ya, si la están trabajando ellos, ¿por qué tendrían que esperar a que se la dé el gobierno? En enero de 1933, unos anarquistas de un pequeño pueblo de Cádiz se enfrentaron a la Guardia Civil, tomando el pueblo y proclamando la Revolución Libertaria. ¿Cuál fue la respuesta del gobierno? Mandar a más guardias civiles y matarlos a todos. Al final, murieron 28 campesinos y 3 militares. Este evento tuvo una importancia enorme en toda España. De repente, el gobierno de la República ya no parecía de los buenos. La brutalidad con la que el gobierno había tratado a estos campesinos hizo que el pueblo dejara de confiar en él. Viendo esto, el presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora, convoca nuevas elecciones para elegir un nuevo parlamento y poder hacer otro gobierno. Así que, ¿quién ganará las próximas elecciones?
Vamos a hablar de los partidos que se presentan. A la izquierda tenemos al PSOE, que se presenta de nuevo a estas elecciones, pero esta vez solo. En el centro tenemos al Partido Radical, otro partido republicano que había formado parte del primer gobierno de la República. Pero la gran novedad es la aparición de un nuevo partido. La CEDA, la Confederación Española de Derechas Autónomas, era una coalición electoral de un montón de partidos de derechas más pequeños que han visto que si quieren llegar al poder y echar a los republicanos, van a tener que ganar las elecciones. Este partido representa a las clases altas y a la iglesia, y tiene el apoyo de los pequeños propietarios conservadores. Estos eran los tres principales partidos, luego había muchos otros más pequeños. En estas elecciones pasaron dos cosas importantes. La CEDA se juntó con el Partido Agrario y Renovación Española en una coalición electoral, mientras que los partidos de izquierda se presentaron desunidos. Esto favorecía a las derechas. Las coaliciones electorales hacen que saques más diputados en las Cortes. Esto, sumado a que el gobierno de izquierdas de ahora era bastante impopular, hizo que las elecciones las ganara la derecha. La CEDA acabó siendo el partido más votado, con el Partido Radical en segundo lugar. Poco después de las elecciones se formó un nuevo gobierno de centro-derecha formado por el Partido Radical, pero al que luego se integrarían miembros de la CEDA. Este nuevo gobierno intentará acabar con todas las reformas que había hecho la República hasta ahora. La reforma agraria, la separación Iglesia-Estado, la promoción de la educación, todas estas políticas fueron frenadas, iniciando así el llamado bienio conservador. Con este nuevo gobierno, la izquierda se caga. Veréis, la CEDA no era solo un partido de derechas, era un partido antirrepublicano y hasta un pelín fascista. Su líder, Gil Robles, no era un tipo muy comprometido con la democracia. Incluso había dicho que la democracia no es un fin, sino un medio para la conquista del nuevo Estado. Tenéis que poner esto en contexto. Esta era la época de Hitler, de Mussolini, de Dollfuss. En toda Europa el fascismo estaba avanzando cada vez más. La izquierda tiene miedo de que si no hace nada, España puede acabar como Alemania o Italia. El PSOE en estos momentos se lleva bastante mal con los partidos republicanos por varios desacuerdos que había tenido durante el primer gobierno. Y ahora que han visto que la vía parlamentaria no les ha funcionado para seguir en el poder, y temiendo que España se convierta en una dictadura fascista, el PSOE va a buscar otros medios para defender el socialismo. La revolución. Los líderes socialistas empiezan a hacer planes para una huelga general revolucionaria. Los socialistas empiezan a pillar armas para preparar una insurrección. Intentan aliarse con la CNT. La mayoría de la CNT no quiere unirse al PSOE, ya que este quiere construir una república socialista, y ellos abolirla. Pero sí que hubo una región donde la CNT se alió con el PSOE. Asturias, una zona llena de obreros y mineros donde la izquierda tenía mucha influencia. Así que, en octubre de 1934, el PSOE proclama la revolución socialista. Los obreros socialistas de toda España se sublevan contra el Estado, haciendo huelgas, tomando edificios y combatiendo a la Guardia Civil. La rebelión fue un fracaso en todas partes. Hubo algunos enfrentamientos en Madrid, Valencia y en Cataluña se detuvo al presidente de la Generalitat por apoyar a la revolución. Pero en general los revolucionarios no consiguen nada, excepto en una región. Asturias. En Asturias, la alianza de anarquistas y socialistas se hizo con el poder de las cuencas mineras. En muchos pueblos se proclamó la Revolución Libertaria o la República Socialista. Los comités revolucionarios tomaron el control y todo esto duró 2 semanas, que fue lo que le costó al gobierno de España mandar al ejército para que el general Francisco Franco acabara con la revolución. En los siguientes enfrentamientos murieron más de 1000 personas, la inmensa mayoría de ellos obreros. La represión del ejército contra los revolucionarios fue brutal, con torturas y saqueos, y además decenas de miles de obreros fueron encarcelados o perdieron su trabajo. La revolución de 1934 fue un completo fracaso para la izquierda, y convenció al PSOE de que la revolución no le iba a funcionar para volver al gobierno. Esto hace que su estrategia cambie, de ir a la lucha armada a volver a la lucha electoral. En 1936, después de 2 años de gobierno de la derecha, se hace público un escándalo de corrupción, lo que hace que el gobierno colapse y se convoquen nuevas elecciones. Y para estas, la izquierda estaría preparada. La izquierda forma una alianza entre el PSOE, varios partidos obreros pequeños y los partidos republicanos de izquierda, en una coalición electoral presidida por el republicano Manuel Azaña, a la que se le conocería como el Frente Popular. Mientras tanto, la derecha no consigue aliarse. La CEDA quiere presentarse conjunta con los partidos republicanos de derechas y con los monárquicos, pero no lo consigue del todo, y en muchas provincias la derecha se presentó dividida a las elecciones. El resultado de las elecciones fue muy reñido, pero al final, la izquierda consiguió ganarlas y hacerse con una mayoría absoluta en el Parlamento, lo que empieza el tercer gobierno de la República, el Frente Popular. La izquierda vuelve a estar en el poder, por lo que las medidas progresistas del primer bienio continúan. Durante esta época, la violencia política de la República estaba en su máxima, por todos los grupos paramilitares de derecha, frustrados con el nuevo gobierno. Con la victoria del Frente Popular, la Falange Española, el partido fascista presidido por Antonio Primo de Rivera, se hace cada vez más activo. Y con más activo quiero decir que se pone a matar a gente. Los paramilitares falangistas hacen todo tipo de intentos de asesinato contra líderes sindicales y de izquierda, lo que hace que los grupos de izquierda también combatan
combatan a los fascistas. La violencia en las calles aumenta y cada vez hay más asesinatos políticos. Además, como acaban de perder las elecciones, la derecha monárquica busca otros métodos para llegar al poder, y así es como empiezan las conspiraciones militares. Gran parte del ejército lleva odiando la república desde el principio, y ahora que los partidos de derechas han perdido el poder, no quieren permitir que España tenga un gobierno de izquierdas. Por toda España, varios militares hacen preparativos para un golpe de estado, y el 17 de julio de 1936, los militares se sublevan en la colonia del Rif para derrocar al gobierno del Frente Popular. El golpe triunfa en las zonas rurales del norte del país y pronto los militares se hacen con gran parte de Andalucía, mientras que la zona del este del país se mantiene leal a la República. Esta división en dos zonas es lo que provocaría el conflicto más sangriento de la historia de España. La Guerra Civil Española. Dos bandos. La República y los sublevados. La democracia y el autoritarismo. El socialismo y el fascismo. Durante los próximos 3 años, España se vería sumida en la mayor guerra de toda su historia. Una guerra total en la que la República lucharía por resistir al golpe de estado fascista. ¿Podrá la República sobrevivir a la presión del fascismo y salir victoriosa de esta guerra? No.